Mis amigos, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este canal y ustedes lo sabían muy bien. Y les recuerdo que Seat Arona y Seat Ibiza se actualizaron este año y ya está en venta en Europa, pero lo cierto es que esta actualización va a llegar a todo el mercado de América Latina, donde se venda la marca Seat. Y en este caso, precisamente, vamos a hablar de la Seat Arona, que sí llega al mercado de Colombia completamente actualizada y está en calidad de preventa. Y esos vehículos, el Seat Arona e Ibiza, van a llegar a comienzos del próximo año, pero desde ya se pueden reservar y llega obviamente con esta muy buena actualización que le cae muy bien a uno de los productos más vendidos de la marca Seat, por lo menos en Colombia, que es la Seat Arona. Así que amigos, bienvenidos a Compara Motors y hablemos de los precios, versiones y características de esta Seat Arona, que llega en dos versiones. Así que amigos, bienvenidos. Y esta actualización, en serio que les cae bastante bien a estos dos productos, porque cambian en el tema de diseño, en la parte de tecnología y también con un muy buen nivel de equipamiento. En muchos países también hubo una actualización en temas de motores, pero acá en el mercado latino, más que todo para el de Colombia, se va a mantener exactamente con la misma motorización, pero eso sí con un aspecto totalmente diferente en el interior, cosas que también ayudan a esta Arona. En primer lugar, esta Seat Arona llegará en dos versiones. La primera y la más económica es la versión Reference, y la versión con ciertas características deportivas es la versión FR, pero en temas de mecánica sigue siendo completamente igual. La más económica, Reference, está a un valor de $74,990,000, unos $19,100. Y ustedes lo saben muy bien que esos precios son al momento de realizar este video. Lo cierto es que como está en calidad de preventa, puede estar algo más económica, y cuando ya esté en el año 2022, estos precios pueden cambiar y puede ser más costosa. Por el valor de $74,990,000, que es el valor que cuesta esta versión Reference, recibes una SUV con rines de 16 pulgadas, freno disco a las 4 ruedas, algo que está bastante bien, una pantalla táctil flotante de 8.25 pulgadas con el sistema Seat Full Link con Android Auto y Apple CarPlay. Se le suma también aire acondicionado manual, que es el Climatic, sensores de parqueo traseros, y ya por el precio debería tener una cámara reversa, pero no. Espejos exteriores ajustables eléctricamente y limitador de velocidad. Y las opciones de pintura de esta versión Reference son gris magnético, plata urban y blanco nevada. La siguiente versión es la Seat Arona FR, que está a un valor de $84,990,000, unos $21,700. En esta versión FR contará con luces frontales en tecnología Full LED con lente y función Living Home Coming Home, luces antinieblas traseras, carrocería bitono, el tablero digital Virtual Cockpit de 10.25 pulgadas y una pantalla táctil flotante de 9.2 pulgadas. En esta versión FR sí se puede obtener con carrocería bitono, y las combinaciones son en blanco nevada, plata urban, rojo desire y gris magnetic. Estos tonos estarán pintados con el techo en color negro. El azul zafiro sí es con techo en color blanco. Pero para Colombia y para muchos países de América Latina, el tema de la motorización sí se mantiene completamente igual. En otros países sí hay motores turbo, sí tienen cierto mejor desempeño, pero acá viene con el motor de toda la vida, que es el MPI de 1.6 litros, 110 caballos y 155 Nm de torque. Este motor se acompaña de una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades para las dos versiones, y es una pena que por lo menos en la versión más cara no esté incluido algún motor turbo. En nivel de seguridad, la versión Reference contará con 6 bolsas de aire, anclajes ISOFIX con top tether, freno de discos delanteros y traseros con sistema ABS y control de estabilidad, asistente arranque en pendientes, cinturones de seguridad automáticos de 3 puntos, cierre centralizado por control remoto con alarma antirrubo, dirección asistida e indicador para la presión de los neumáticos. Y la versión FR se le suma en el tema de seguridad, bloqueo diferencial y asistente de tracción dinámica. Así que amigos, ahí tienen estas dos versiones de la Seat Arona, que llega el próximo año, pero ya está en calidad de preventa. Y también hay que admitir que la marca Seat ha tenido un excelente cambio a nivel interior, y es un producto que se ve mucho más propositivo, más moderno y con mejor calidad. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal, y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video, porque la idea es hacer una comunidad que nos guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Seat, me interesa saber todas sus inquietudes y experiencias, porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android, donde encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos, mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.